vendí el pueblo y me va a conectar en esta hora hermosa. Mire, con todo vino el agua y estamos ya listos para la batalla. Ah, poniéndole un plástico esta vez, hermanita, ya. Aquí va a quedar. Aquí mi hermanita ya. Gloria al Cordero, gloria a Jesús. Bendiga, se vino el agüita, ahorita que venimos ya para la calle, se vino el agua con todo. Pero eso no nos va a detener, declarar la gloria de Jesucristo. Declarar la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Ahí se la dejo, pero para tenerle la sombrilla. Espérenme, ya le voy. Bendito sea el Dios de la gloria, alabado sea Jesucristo. ¿Así? Alabado sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno es el Señor en esta hora de gloria. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo es el Señor. Le damos la gloria al Padre, gloria, le damos la gloria al Hijo, le damos la gloria al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor de los cielos. Bendito sea el Cristo que cambia, el que transforma, el que liberta, el que levanta entre los muertos. Vermon y Slauson, es tarde de misericordia, es tarde de oportunidades, es tarde de salvación, es tarde de arrepentimiento. Alabado sea el Señor de los cielos. Gloria a Dios. ¿Mejor la va a tener usted? ¿Ah? Aleluya. Poder en la sangre del Cordero. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Somos Iglesia Pacto de Dios. Hermon y Slauson, estamos en la 2612 West 54 Street. Allá estamos, día de mañana tenemos culto de poder a las 3 de la tarde. Mañana tenemos culto de poder a las 3 de la tarde. Aleluya. Es que la misericordia de Dios todavía se está extendiendo. Gloria al Señor. La misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo para con el hombre. Todavía se está extendiendo. Todavía se está extendiendo. Todavía se está extendiendo, todavía Dios le está dando la oportunidad, todavía Dios está llamando al hombre, todavía el brazo de Jehová está extendido para con el hombre, para con la mujer, aquí en Los Ángeles, California, porque Dios no quiere la muerte, el que se muere, bendito sea el Señor de la gloria, bendito sea el Cristo que cambia, el que transforma, el que liberta, el que levanta de entre los muertos. Bendito sea el Dios de la gloria, porque dice la palabra, porque solamente el hombre viviente lamentese por su pecado. Aleluya, bendito Dios. Gracias. Poderoso Cristo, lo destapo más. Hay poder en la sangre del Cordero. Vamos a dar apertura en esta hora de gloria. Gloria a Dios. Vamos a dar apertura en esta hora de poder, gloria al Señor. Vamos a dar apertura en esta hora poderosa. Gloria a Cristo. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. Vermon y Slauson. Vermon y Slauson, Ángeles, California. Jesús calling you. Gloria a Dios. My friend, open your heart. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado, 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 alabado sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. 2612 West 54 Street, día de mañana, 3 de la tarde. Está moviéndose la gloria de Dios en la 2612 54 Street, mañana, 3 de la tarde. Alabado sea el Señor de los cielos. Alabado sea el Dios de la gloria. Cristo vive, aleluya, poderoso mi rey. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Lamentaciones. Amén. Gloria capítulo a Dios. 3, verso 39. Usted tiene una Biblia, vaya con nosotros. Amén.
Dios bendiga a ese hermoso pueblo que está compartiendo esta transmisión de poderes. Bendito sea el Dios de la gloria desde la Vermont y la Lawson, declarando la gloria de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria, 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 gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Lamentaciones. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. Ahí vamos a meditar en esta tarde de poder. Ahí vamos a dar apertura en esta tarde de gloria. Gloria. Sí. Amén. 54 Street 2612 West 54 Street. Ahí estamos con todo. Aleluya. Poderoso Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estoy contento con lo que están haciendo, dice Jehová. Hay poder en la sangre del Cordero, gloria al Señor. Lamentaciones 3:39. Lamentaciones 3:39. Mire, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Amén. Laméntese el hombre en su pecado. Gloria al Señor. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Alabado sea el Dios de la gloria en esta hora de poder. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Jesucristo, le damos la gloria a Jesucristo. Santo el Cordero de Dios. Vamos a cantarle al Señor unas alabanzas de poder. Bendito sea el Dios de la gloria. Gloria a Jesús, hermana de Dios. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que están transitando por este lugar. Mire qué buena la misericordia de Dios, que le sigue enviando palabra a usted, porque Dios no quiere su muerte. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice: andaba yo en tiniebla, perdido en la maldad, busqué muchas maneras cambiar a mi vivir, sirviendo a Dios es muerto, hecho de manos de hombre, y nunca, nunca pude hallar la salvación. Mi Dios solo es mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios solo es mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, y ahora soy feliz. Y ahora solo adoro a Cristo mi tesoro, que un día con letra de oro mi nombre escribió. Allá en su libro santo mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo un día me llamará. Mi Dios, solo mi Dios, pudo
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Se lo quito eso, ¿no? Vamos escalando peldaño. Vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaño. Con Cristo. Viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo al cielo bajo la lluvia y Cristo fuerza me da. Se me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa. Quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no. No dice que no. Por eso quiero escalar. Y andaba yo en tiniebla, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir, sirviendo a dioses muertos, hechos de manos de hombre. Y nunca, nunca pude hallar la salvación. Mi Dios solo vivió. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Mi Dios solo mi Dios. Cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Y ahora solo adoro a Cristo mi tesoro, que un día con letras de oro mi nombre escribió. Allá en su libro santo mi nombre escrito está. Y con un nombre nuevo un día me llamará. Mi Dios solo mi Dios pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra entró en mi corazón. Ahora soy feliz. Mi Dios solo mi Dios pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra entró en mi corazón. Y ahora soy feliz. Te espera, pecador, mi Señor. Que venga a su pie con amor. Quiere darle de su gran poder, quiere darle entrada en su mansión. Quiere darle de su gran poder, quiere darle entrada en su mansión. ¡Alarón! Yo tengo en gloria.
Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. A que tú te
Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita poder de Dios. Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, porque mi Jesús tiene poder. Corre, corre, Satanás, corre, corre. Ya llegó el poder de Dios para darte una paliza. Corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa. Ya llegó el poder de Dios para darte una paliza. Y esto significa que estamos en victoria. Que estamos en victoria y en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria. Aunque el diablo no le guste, la iglesia está en victoria. La iglesia está en victoria y en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria. Para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Jesús tiene poder. Corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa. Ya llegó el poder de Dios para darte una paliza. Corre, corre, Satanás, corre, corre, date prisa. Ya llegó el poder de Dios para darte una paliza. Amén, 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 amén. Aleluya, poderoso el nombre. La presencia de Dios, pero aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego, Espíritu Santo. Yo siento el fuego, Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. El evangelio, Dios no es religio, el evangelio es poder de Dios. El evangelio no es religio, el evangelio es poder de Dios. Sí, sí, 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 es poder de Dios. La gente dice que somos los locos de Nueva York. La gente dice que somos los locos de Nueva York, porque andamos predicando la verdad. Andamos en la verga, predicando la verdad. Locos, locos para Jehová. Locos, locos para Jehová. Locos, locos para Jehová. Locos, locos para Jehová. Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí gana. Está aquí, aquí el aplauso y fuego divino. Fuego de Dios, fuego es lo que siento en mi corazón. Fuego divino. Fuego es lo que siento en mi corazón. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate aquí en Los Ángeles y llénala de poder. Paseate aquí en Los Ángeles y llénala con poder. Fuego, fuego que eres mamá. 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 Melina. Cristo volverá con poder y gloria, nos levantará. Y en una nube blanca, Cristo volverá con poder y gloria.
gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará. Desde el cielo vendrá y nos llevará. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate aquí en la verbo y llénala de poder. Paseate aquí en el lauso y llénala de poder. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Que te llene, Yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer, pero conviértete a Él. Conviértete a él y salvo será. El gozo que siento yo, el guaro no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el guaro no me lo dio, el guaro no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dieron, no me lo puede quitar. Y así. Así se alaba Dios. Así. Así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios. Así se alaba Dios. Los ídolos no tienen poder, no. Mi Jesús tiene poder. Y aquí está el pueblo de Dios. Que le alaba con poder. Aquí está el pueblo de Dios. Que le alaba con poder. Y el poder. El tinte no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Aleluya. Ven, hermanita, gloria. Dios me la bendiga grandemente, mi hermanita. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve con poder. Se está moviendo el poder de Dios. Sí, el poder de Dios. El gozo que siento yo, la birria no me lo dio, la caguama no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el evangelio de religión, el evangelio es poder de Dios, el evangelio de religión, mi hermanita, el poder de Dios, sí, es poder de Dios. Sí,
sí, sí, es poder de Dios. Sí, sí, es poder de Dios. Sí, sí, es poder de Dios. Y aquí está el pueblo de Dios. Que le alaba con poder. Aquí está el pueblo de Dios. Que le alaba con poder. Y el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Este es pueblo de Dios. Que le alaba con poder. Aquí está el pueblo de Dios. Que le alaba con poder. Ya está aquí. El poder de Dios. Ya está aquí. Que te llene, que te llene. Que me llene, que me llene, que me llene a ti, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Y así, así, así. Así se alaba Dios. Así, así, así. Así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios. Así, así, así. Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. Celebra religión, celebra religión, celebra el poder de Dios. Celebra religión, celebra el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios. Sí, sí, el poder de Dios. Celebra la religión. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio que siento yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El marihuana no me lo dio. La marihuana no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y empezamos a orar. Hablaremos de las lenguas. Si empezamos a adorar, hablaremos de las lenguas. Elías oró, y el sol se paró, pero Josué se paró, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, y así, 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 así se alaba a Dios, así, así, así. Así se alaba Dios. Aleluya. Poderoso. Es Cristo Jesús. Aleluya. Hay poder, 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 Vermont y Slauson, es tarde de salvación, es tarde, es tarde, es tarde de dejar el pecado, es tarde de que suelta ese puro de marihuana, de que suelta a las dos mujeres, de que suelta a los dos maridos, de que suelta el homosexualismo, de que suelta el lesbianismo, de que suelta el no binarismo, alabado sea el Señor de la gloria. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora poderosa. Carta a los Romanos, capítulo 1, verso número 18. Gloria al Señor. Bendito Dios. Somos Iglesia Pacto de Dios. Estamos en la 2612 West 54 Street. Mañana culto de poder a las 3 de la tarde. Amén. Con todo, con todo, con todo. Ya estamos. Bendito sea el Dios de la gloria. Mañana 3 de la tarde, culto de poder, 2612 West 54 Street. Porque Dios no quiere que el hombre siga siendo esclavo del diablo. No. Dios lo quiere libertar. Dios Amén. Lo quiere libertar. Dios lo quiere libertar. Dios lo quiere libertar. Bendito sea el Dios de la gloria. Por eso se está predicando la palabra. Por eso se está predicando el mensaje. Por eso mire debajo de la lluvia. Por eso debajo del frío. Por eso en temperaturas muy altas, bajo el gran calor.
le andamos dando la gloria a Cristo por las calles, para que el gran member oiga palabra, para que el pandillero oiga palabra, el sicario, el narcotraficante, el pollero, oiga palabra de vida, oiga palabra. Palabra el idólatra, oiga palabra el santero, oiga palabra el hechicero, oiga palabra la comunidad LGBTIQ+, oiga palabra, palabra de Dios, palabra de vida, palabra de salvación, porque hay un camino para la vida eterna, se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Dice en el libro de Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva para la perdición. Aleluya. Poderoso Cristo. Vamos a la palabra, carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18. Aleluya, Romans chapter 1. Aleluya, Cristo está a las puertas. Romanos 1:18. Amén. Dice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela. Se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alabado sea el Dios de la gloria. Mi alma alaba la gloria de papá. Ahí vamos a meditar en esta hora de poder. Porque dice la palabra de Dios. Esa palabra inmutable. Esa palabra verdadera. Esa palabra que no se tuerce. Que estamos viviendo tiempos finales. Que lo que viene para esta tierra. Por toda la perversidad. Por toda la soberbia. Por todo el pecado. Por toda la rebeldía, por todo el orgullo del hombre, porque el hombre está cambiando la gloria de Dios por las cosas de esta tierra. Esa es la razón, esa es la palabra por la que viene ira, viene ira, viene ira, viene ira. Le va a tocar fuego, le va a tocar fuego, le va a tocar fuego, dice la palabra, por soberbia, por soberbio, por rebelde. Por orgulloso, alabado sea Jesucristo, porque el hombre no está despreciando al hombre, lo que está despreciando es la misericordia de Dios. Santo el Cordero de Dios. El hombre no quiere. No. ¿Cómo le vamos a regalar una Biblia o una caguama? Prefiere la caguama, rebelde. Santo. Pero por eso Dios le manda palabras. Por eso Dios le está mandando palabras, porque le dijo el Señor al profeta Ezequiel en el libro de Ezequiel, capítulo número 2, predícales, le dijo el Señor, aunque son rebeldes, quieran oír o no quieran oír, predícales, pero Los Ángeles, California, pero las diferentes, óigame bien, nacionalidades, de Guatemala, de Centroamérica, de Sudamérica, de la Latinoamérica, del Caribe, y allá de Europa, y allá de Asia, lo van a decir, a mí nunca se me predicó palabra, porque Dios le estaba dando la palabra, Dios le estaba dando la palabra. Jesús de Dios, Dios mercy, my friend, Dios mercy, Dios repel, Jesús calling you, alabado sea el Señor de la gloria, no va a decir a mí no me predicaron, a mí nunca me hablaron de Dios, a mí nunca me hablaron de Cristo, porque por todos los lugares la voz de Dios es está saliendo a través de sus palabras, a través de sus siervos, alabado sea Cristo. Poderoso Cristo. Porque la ira de Dios revela. Usted está trabajando como animal para comprarse un nuevo carro. ¡Ay, santo! Pero lo que le viene no es un aumento de sueldo. No. Lo que le viene no es un
Está yendo a retocar allá donde los cirujanos porque se quiere conseguir una nueva guerra, una new guerra, bendito sea el Dios de la gloria. Pero dice la palabra que toda la perversidad, porque Estados Unidos, porque las diferentes nacionalidades que se reúnen en este país, muchos le han dado la espalda al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Le han dado la espalda, le han dado la espalda, le han dado la espalda, le han dado la espalda al hombre. Allá en sus países eran cristianos. ¡Gloria a Dios! Allá en Dominicana, allá en Haití, allá en Guatemala, en El Salvador, allá en Honduras, eran cristianos, pero entraron a la USA y le dieron la espalda al Dios de la gloria. Se han ido detrás del Dios llamado Mamón. ¡Ay, santo! El hombre no tiene tiempo para Dios por andar ¡aleluya! Buscando la plata, porque la palabra de Dios dice raíz de todos los males. El amor al dinero. Es el amor al dinero. Amén. Raíz de todos los males, oiga. El amor al dinero. El amor a los tres pesitos. Ay, santo. El amor a los dólares. Amén. Calmate, Chapín. Santo. Calmate, dominicano. Calmate, mexicano. Ay, santo. Ya te sentís americano. Alabado sea Jesucristo. El amor al dinerito. El hombre le ha dado la espalda al Dios de la gloria. El hombre le ha dado la espalda al Dios de los cielos. Por eso Dios le está mandando palabras. Porque viene a ir a parar esta tierra. Vienen los días en los que ahora rechazan la palabra, van a correr de un lado para otro y se van a preguntar dónde están. ¡Aleluya! Los dónde están los aleluya, aleluya. ¡Ay, alabado sea el Dios de la gloria! Bendito sea el ¡santo! Señor de los cielos. Se van a preguntar dónde están los aleluya. Entonces los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y todos libres querrán esconderse en la tierra y debajo de las piedras, dice la palabra. Oh, bendito sea Cristo, porque se le metió el diablo, se le ha metido el diablo, ¡santo! Se le ha metido el diablo, porque eso ha venido Satanás a hurtar, a matar y a destruir, pero Cristo rompe las cadenas, abre tu corazón, Cristo rompe las cadenas. Poderoso mi rey, aleluya. Aleluya. Se le ha metido el animal con todo al hombre. Amén. El hombre no quiere palabras. Santo. No. Pero lo que viene es ira de Dios. Sí, amén. Lo que viene es ira de Dios, que el hombre no le está dando la espalda a cualquier muñeco muerto, no. Ay, santo. El hombre le está dando la espalda al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquel que dice los libros de los reyes y de las crónicas de los reyes, que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, y el poquito de polvo que es el hombre le está dando la espalda. Por eso decía el apóstol Pablo, la ira de Dios se va a revelar como en aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra, ciudades llenas de perdición, como están estas naciones llenas de homosexualismo, llenas de perversidad, llenas de tanta maldad, de tanto orgullo, de tanta soberbia. Su pecado atrajo la ira de Dios. El pecado de esta nación está trayendo la ira de Dios. Pero Dios le manda la palabra. Dios le manda la palabra. Porque el que se arrepintiere, dice la palabra, Dios le da vida. La que se arrepintiere, Dios le da vida. Alabado sea el Señor de los cielos. Ay, ay, ay. Esta tarde de misericordia, Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Gloria a Jesús, bendito porque Cristo. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque lo que viene no es nada bueno, es ira, ira de Dios. Pero Dios le manda la palabra, Dios le manda la palabra para que se arrepientan.
como decían aquellos siervos en los evangelios, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, verbo y eslauson, se ha acercado. Escapa por tu vida, Dios te está llamando. Escapa por tu vida antes que sea demasiado tarde. ¡Oye, Dios! Porque dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. De manera que está establecido para el hombre que muere una sola vez, por más dinerito que tenga, si la muerte lo visita, se lo lleva. Pero si tiene a Cristo, hay ganancia. Alabado sea el Señor de la gloria. Pero si no tiene a Cristo, va a ser un miserable. ¡Amén! Porque nada le va a servir por todo, todo por lo que trabajó. ¡Oye, Dios! Ahora puede abrir el corazón. Ahora puede abrir el corazón. Ahora en la tarde de misericordia. ¡Cristo viene! En la tarde de salvación. ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Porque la ira de Dios. Dios mercy. Acuérdense. Dios repéguenme ahí. Poder en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Cristo está en las puertas, gloria al Señor. Amén. Cristo está en las puertas, Cristo está en las puertas. Pues dime que escucha con este mensaje de poder en esta hora de gloria. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los que están transitando por este lugar. Mire qué buena la misericordia de Dios, que le sigue mandando palabras a usted, para que en aquel día no tenga excusa bajo la lluvia. Mire, el Señor ha sacado a estos locos, como ustedes le dicen, gritones, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios y vida eterna. Por eso le andamos predicando, porque dice la hermosa palabra, que la ira del Señor se va a revelar desde el cielo. Mire, desde el cielo se va a revelar la ira de Dios. Y hay usted que anda muerto en delitos y pecados, y que Dios le sigue hablando por los vientos, por las aguas, y usted está viendo la tempestad y no se quiere arrepentir de su pecado, porque ahí camina el hombre todo orgulloso, mire, que no quiere a Dios. Rechaza un tratado, rechaza, mire, lo que le dan los hermanitos, palabra de vida. Pero en aquel día el Cristo de la gloria lo va a rechazar a usted por rebelde y por necio. Pero en esta hora es tarde de misericordia, porque la palabra del Señor te está mandando que le busque mientras puede ser hallado, que le llamé. ¿Por qué? Porque los juicios que vienen a esta tierra son tremendos, como dice la palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, oiga, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, qué tremendo. La ira de Dios se va a revelar desde el cielo, porque usted no quiere palabra, pero el Señor le está hablando cada día al ser humano, porque Él no quiere la muerte del que muere. No se equivoque. Él quiere romper esas cadenas, esa atadura que usted anda. Pero usted puede decir, es que para mí es imposible dejar la mujeriada. Para mí es imposible dejar el puro de marihuana. Para mí es imposible dejar esto y lo otro. ¿Y cuánto pero pone el hombre? Porque es un cobarde, dice la palabra de Dios. Pero los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Por eso le andamos predicando, por amor a su alma, porque la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda, mire, impiedad de los hombres que están ahí, están viendo la maldad, están viendo cuánta, mire, todo lo que está viendo a nivel mundial, hambruna, terremotos en diferentes lugares, lluvias por diferentes lugares. Y dice, no, es que la bendición viene para mi vida. No, hombre, dice que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo. Por eso le andamos trayendo un mensaje de salvación, un mensaje que liberta. Porque dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los tiempos cada día van de mal en peor, y no crea que para la tierra viene regalo, que viene dinero, no, lo que viene son juicios tremendos, dice la palabra de Dios. Pero si usted se arrepiente y le abre el corazón al Señor, va a haber la bendición espiritual. Por eso le andamos predicando.
porque Dios quiere tener misericordia de su vida, porque la ira de Dios se va a revelar desde el cielo. Oiga, qué terrible. No viene nada bueno para esta tierra. Usted puede decir, es mentira. Esos locos, ¿cuánto tiempo dicen que viene ese Dios y nunca viene? Ese orgullo con el que usted camina, esa soberbia. En aquel día que venga el Señor, se va a lamentar, va a llorar y va a pedir misericordia. Y la misericordia de Dios ya se habrá cortado, dice la palabra. Pero en esta tarde usted puede ser inteligente y abrirle el corazón al Señor, porque el Cristo que yo le predico es un Cristo vivo. No es de palo, no es de yeso, no. Usted que anda rifando una ganga, que anda robando, que anda haciendo la iniquidad, hoy es tarde que se ponga cuenta, porque mire que la paga del pecado lo va a llevar a una muerte eterna, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, le va a dar vida eterna. Por eso le estamos predicando. Tiempos difíciles estamos viviendo. Muchos ahí andan idolatrando un muñequito, mire, tienen religión y nos dicen, hermanos separados, sí, porque somos separados para el Cristo de la gloria. Pero viene el día ardiente, soberbia, soberbia. Usted que me está escuchando, que va a llorar y se va a lamentar y va a pedir misericordia, porque qué terrible va a ser aquel que no se halle inscrito en el libro de la vida. Debajo del agua le andamos predicando, mire qué terrible, para testimonio. Debajo del agua, no importando, mire cómo está el clima, cómo está el día. Porque como los días de Noé, mire, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Unos van a estar casándose, otros dándose en casamiento. Otros van a estar comiendo pan con pollo, un champurrado con todo. Y así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y va a haber lamento. Y muchos van a decir, yo no quiero de Dios, aquí estoy en una discoteca. Moviendo el carapachón, moviendo este cuerpazo, va a decir. Pero así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y qué tremendo, va a haber llanto, dice, para la tierra. Va a haber lamento, pero en esta hora usted puede ser inteligente de ponerse a cuenta con el Cristo de la gloria. Las señales se están cumpliendo. Amén, amén, gloria a Dios. Lo que usted está viendo y está aconteciendo a nivel mundial. ¡Aleluya! Cada día anuncia la venida del Cristo de la gloria. Todo lo que usted está viendo, lo que está pasando, está diciéndole, venite, venite. Usted puede decir, es que Dios es amor. Él solo quiere mi corazón, no, alma, cuerpo y mente para Dios. Usted si anda entaconada, si anda pintada, si anda el pelo pintado, no va para el cielo. Pero usted que es amiga y no conoce de Dios, y se arrepiente y deja toda esa vanidad del diablo, Dios le va a dar vida, porque yo tengo un Cristo que cambia la mente del hombre y de la mujer, porque ahí andaba yo entaconada en minifalda, ahí andaba en minifalda, no quería nada de Dios, enseñando el carapacho, pero un día vino el Cristo de la gloria y vino y me quitó esa ceguera que el Dios de este siglo ha cegado a muchos, mire, el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero su amiga le puede decir que fea te mirás con esos grandes vestidos. Para Dios usted se mira hermosa, porque amén, no anda competiéndole al hombre de esta tierra, no, sino al Cristo de la gloria, que nos está llamando en santidad en esta hora, porque la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres que le tienen, mire, la verdad, dice la palabra. Por eso le venimos a traer un poderoso mensaje que liberta, que restaura en esta hora. Véngase, corra hacia los pies de Cristo, no endurezca su corazón. Viene el lamento para esta tierra rebelde, viene el llanto, va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Amén, pero amén. Por eso Dios le está hablando, porque Él no quiere su muerte, no. Él le quiere dar vida. Cuánta gente perdida se mira ahora, pagando de un lado para otro, mire, no quiere nada de Dios. Lo que la gente quiere es pecado, lo que la gente quiere es puro de marihuana, cerveza, cocaína, lo que el diablo le mete, pero no le dice cómo le va a pagar el diablo, porque mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Pero si usted viene a buscarle a Dios,
Dios le va a dar vida y vida en abundancia en esta hora hermosa. Somos Iglesia Cristiana Pacto de Dios, trayéndole el mensaje de salvación. Póngase a cuenta, las señales se están cumpliendo. Y Dios es un caballero que le sigue enviando estos locos gritones. Bendito es el nombre de Dios, somos Iglesia Cristiana Pacto de Dios. Mañana poderoso culto con todo, acérquese a la iglesia, que Cristo está a las puertas. Dios bendiga a cada uno de los que han escuchado palabras. Dios a mi esposo en esta hora hermosa. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria al Cordero. Mañana a 3 de la tarde, poderoso culto, 2612 West 54 Street. Bendito sea el Dios de la gloria. Tomorrow, sí. No, el 28. 2612 West 54 Street, Los Ángeles, California. Iglesia Pacto de Dios. Dios les bendiga poderosamente. Ahí anda. Aleluya. Dios bendiga grandemente ese pueblo. Ahí andaban en el carro, creo, una vez. Dios bendiga ese remanente que está conectado. Aquí andamos predicando desde la Vermo y la Enlauso con todo. Mire, cuando venimos estaba lloviendo con toda iglesia. Pero aquí Dios nos ha mandado a predicar, a traer el mensaje de salvación. Mucha gente camina de un lado para otro, no quiere nada de Dios. Pero allá estuviéramos nosotros acostaditos con mis hermanos, mire, con mi esposo, bien arropado, con este frío, tomándonos un café. Porque nadie nos está mandando. Aquí nadie nos está diciendo, vayan hermanitos a predicar, no, es un mandato que Dios nos ha dado y por eso andamos predicando, iglesia. No importando, mire, el clima, no importando las circunstancias, seguimos adelante, porque Dios nos está demandando cada día ir a buscar a estas almas perdidas. En aquel día no van a tener excusa, nos han pegado, nos han ultrajado, nos han sacado el dedo medio. Son los que muchos no quieren pagar un precio, por eso dicen, no, hombre, ¿para qué vamos a salir a las calles? Ahí no es cachada, ahí no es bonito, ahí le pegan a uno, pero aquí andamos, iglesia, cada día tratando de hacer, mire, la gran comisión por la cual Dios nos ha traído de Los Ángeles, California. Él nos ha traído con un propósito y es de predicar el Evangelio. Bendiga a mi hermanita Delia, Dios me la bendiga, mi hermanito, mi hermanita Mercy, Dios me la bendiga, a todo ese pueblo hermoso, mi hermana Silvia Flores, a todo ese remanente que está orando por nosotros. Ahí andamos un poquito, mire, estorbados, pero siempre bendecidos, dándole guerra, iglesia, el diablo. Ahí hemos estado mal de salud, pero ahí Dios ha sido bueno, que nos ha sostenido. Le digo a mi esposo, mire, siento una pelota en la garganta. Le digo, Jehová reprenda al diablo de la tos que hemos andado, de la gripe. Pero con todo y eso, iglesia, le hemos dado la gloria a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma. Hasta destriparnos, como dice mi esposo. Momentos que ya no nos ha dado, mire, la voz, pero ahí le hemos gritado con todo. Ahí le digo yo a mi esposo, hemos andado bastante estorbados de salud, él ha estado con fiebre, calentura, casi no hemos descansado, pero ahí seguimos batallando, porque Dios no viene por cobardes, Él viene por hombres y mujeres valientes, que cada día, y un solo nos vamos, démela, yo la llevo, démela mi hermanita, hoy llevo la bocina, que bendiga ese pueblo, amén, mi hermanita amada. Rosa, así es, uno por el sueño americano, nosotros por las almas Dios nos ha traído. Hermana María Lucía, de la bendiga, mi hermanita y a usted. Aquí andamos, mire, batallando con todo. Uy, allá. Yo ya me empapé toda ahí. Desde ahí que pasé. Como me arrastran los vestidos, mire, ese gran charcón que hay. La iglesia, Cristo está a las puertas. Cuánta fialdad hay aquí en este mundo. Que yo le digo a mi esposo que el que viene medio vivo allá en El Salvador, aquí viene a morir si no anda vivo. Aquí le da Talita Kumi, le da Lázaro, porque aquí solo pagan idea por todos lados, solo gente muerta que no quiere agarrar vida en el Evangelio. Grandes cobardes uno, iglesia. Uno dice, ay, hay que hablar con amor, hay que tener prudencia para predicar, porque un día nos van a pegar. De allá en el mundo éramos violentos, aquí cómo vamos a ser cobardes. Bendiga a mi hermanita Mercy, mi hermana Islena, Dios me la bendiga. Bendiga a todo ese pueblo hermoso.
está conectado en esta hora preciosa. Voy a dejar a mi esposo ahorita solo para ir a guardar el poder de Cristo. Andamos ahorita andamos en la Vermont y en la Slauson. Estamos en Los Ángeles, California, y mi hermano, mi hermana que está preguntando. Estamos en Los Ángeles, California, en la Vermont y en la Slauson, declarando la gloria del Señor con todo. Tiene esta bendición, miren, nomás venimos, es vino el agüita con todo. Así es. Bendición de Jehová. Sí, lo vamos a subir con todo, miren, todos los días nos cuesta andar aquí. Este es un trabajo, peor que un trabajo, iglesia, porque uno tiene cheque en el trabajo, gana dinerito. Aquí nosotros lo que hemos ganado es una gran zapateada. Pero Dios ha sido bueno que no ha permitido que llegue a más, mire. Ay, anda, mami, mami. Ay, Dios bendiga mi remanente que estoy conectado. Ahí lo hemos dejado un ratito solo porque ya nos vamos, ya predicamos aquí. Lo que ganamos uno es una gran despateada, otros otras cosas, iglesia. Dios bendiga el remanente. Aquel día que ahí nos... Ahí andaba, mire, un sodomita casi nos deshuesa, pero Dios sujetó a ese animal y no pasó a más, y no nos pasó a más. Iglesia, aquí seguimos. Ahí, ayer no fuimos a meter a más cartón, nada nos hubiera costado de ir con mi esposo. No, hombre, ya no vamos. Nos tiró un envase de vidrio, mire. Después fue allá a coronarse, pero con una hermanita, con todo, bien tremendo. Por eso la palabra de Dios, mire, yo por eso en las madrugadas no suelto la oración. Porque sé, iglesia, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son con principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad. Está terrible la bendición, le bendiga a mi hermanita Ilsa, a todos los que están ahí orando para que sea Dios proveyéndonos, iglesia, desde que hemos entrado aquí. Muchos piensan que ya nos hicimos millonarios, ricos, y aquí, mire, se gasta de una manera tremenda, y por eso muchos cuando vienen aquí se descuidan de Dios, iglesia, y mejor se van a trabajar. Pero sabemos que nosotros tenemos el mejor patrón, que Él nos va a pagar, Él nos va a proveer lo necesario, Él nos va a proveer, mire, hasta el día de ahora, óigame bien, durante los días que hemos estado aquí, no para vergüenza de mi esposo ni mía, él andaba, mire, que no se había bañado, ya no se había podido bañar. Le digo ahí a la hermana donde nos están alquilando, hermanita, podemos bañarnos ahí, que mi esposo se quiere bañar. Y me dice ella, pongámosle un plástico, mi hermanita, y me ayudaron con un muchacho a ponerle un plástico, y se tuvo que bañar ahí en el patio porque tenía tiempo de no bañarse, y le decía bien tremendo, le había agarrado. Ahí voy, ahí dice. Dios bendiga a mi hermanita Deli. Mire, y bien tremendo, iglesia. No teníamos nada ahora tampoco en la casa de comer, mire, Dios nos mandó la bendición a través de mi hermanita ahí, que está conectada. Pues me gusta que diga el nombre, Dios bien la bendiga, la marquetía. Porque así como salimos, andamos para arriba y para abajo, somos de carne y hueso, comemos, nos alimentamos. Pero Dios no nos deja solo. Dios bendiga a mi hermano Ulises. Mi hermano Diego, aquí son las 4:47, mi hermana que está ahí, mi hermana María Lucía, me la bendiga, Dios es fiel, Dios me bendiga a todo ese pueblo hermoso, hasta aquí vamos a llegar, seguimos adelante, iglesia, sigan orando por nosotros, Dios me los bendiga.